Vamos a ir a la costa caribe nuevamente y vamos a comenzar con una lamentable noticia que enluta a una familia colombo-venezolana. Lo estábamos diciendo hace algunos minutos. Entre las 8 personas arrolladas por un vehículo sin control en Brownsville, en Texas, esto es en los Estados Unidos, hay un colombiano, el joven había salido del país por el tapón del Darién a finales del mes de marzo. Señal en directa desde Valledupar con Mari Rosado. Mari, buenos días. Detalles de esta noticia, ¿qué tal? Juan Eduardo y televidentes, muy buenos días. Sí, lamentable esta noticia que en este momento tiene muy consternada a la población del Banco Magdalena, de donde era oriundo Brian García, un joven de 23 años que se fue en busca de nuevos horizontes y fue precisamente una de las víctimas de esta tragedia. En estos momentos, familiares de Brian viajan a Valledupar en busca de ayuda a gestionar cómo repatriar el cuerpo de este joven. El domingo en la mañana, el dolor llegó para una familia colombo-venezolana que reside en el barrio El Cesar del Banco, en el sur de Magdalena. La madre y hermanos de Brian García, de 23 años, recibieron la noticia de su muerte. El joven había partido a mediados de marzo atravesando el tapón del Darién y toda Centroamérica en busca del sueño americano. Tenía la ilusión de comprarle una casa a su familia, pero la vida no le alcanzó porque encontró la muerte a las afueras de un albergue de migrantes en Brownsville, Texas. Y tampoco a Cristian de Jesús Sangronis Rodríguez, de 25 años, un venezolano que residía con su familia en Santa Marta y quien quedó herido cuando el grupo fue arrollado por un automóvil que conducía un mexicano. Murió hace pocas horas. Ambos se conocieron en la selva del Darién, se hicieron amigos y continuaron juntos la aventura hasta Estados Unidos. Ahora sus familias esperan en Magdalena orientación y ayuda para que sus cuerpos regresen. Pues miren, justamente a esta hora tenemos comunicación con Janet Díaz. Ella es la hermana del colombiano que perdió la vida en Texas. Desde acá, desde Noticias RCN, reiteramos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a esta familia. Janet, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Quisiera preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron comunicación con su hermano y cómo se enteraron de esta tragedia? El mismo día de su muerte, en la mañana, hablamos con él a eso de las 8 de la mañana acá en Colombia. Janet, buenos días. Nuevamente nuestros agradecimientos por pasarnos al teléfono para ampliar esta noticia, nuestro abrazo inmenso. Le quiero preguntar, Janet, si Brian estaba solo, había viajado con alguna persona, ¿cómo era su situación allá? De aquí salió un combo grande, pero él salió con el esposo, con la mujer de un amigo que era el que lo iba a recibir allá en Texas. Sino que salieron por separados porque él tenía 8 días en la migra. La migra lo tenía detenido porque él se entregó para hacer todo el proceso. Y la migra le dio su respectivo permiso, que él me lo mostró. Yo tengo todos esos documentos y dijo que ya había pasado todo, que ya había terminado la travesía, que se había acabado la pesadilla, que ya yo podía dormir. Porque había pasado lo más difícil, que ya estaba en Estados Americanos, que ya ahora venía tranquilidad para la familia. Claro, ya ni y estamos en la mañana y de ahí no supimos más nada de él. Entendemos, es una situación. A eso de mediodía, tu mujer tenía un leve presentimiento y ella empezó a buscar las noticias y ella fue la que me dijo que había ocurrido un accidente en Brownsville, Texas, donde él estaba. Y ella lo vio en un video, pero nosotros no queríamos aceptar nada de eso. Al momento de ver el video, inmediatamente supe que era él. Janet, entendemos, es una situación demasiado difícil, demasiado dolorosa. Brian, usted nos dice que tenía acá una esposa, tenía hijos. ¿Quiénes quedaron acá? ¿Él se va allá con la promesa de qué? Mi amor, de darle una mejor vida. Tiene una beba de siete meses, a Darita. Su mujer quedó acá con nosotros, toda la familia. Nosotros tenemos ya 8 años acá en Colombia, desde que nos vinimos de Venezuela. Y cómo es, y pues acá estamos luchando. Y él esperaba pues llevárselos a ellos ya después de un tiempo. Pero él no quería que nosotros pasáramos por esa tragedia de la selva que él vivió. Janet, en medio de esta tragedia, ¿ustedes han tenido contacto con alguien de las autoridades colombianas, con la Cancillería, por ejemplo? Estamos hablando de la forma para repatriar el cuerpo.
Yo quiero y les pido y les suplico que por favor nos ayuden a repatriar el cuerpo. Nosotros ahorita vamos a Valledupar a pedir ayuda a una entidad a ver si nos colaboran para traer el cuerpo acá a Colombia. Pues Janet, los acompañamos en este momento tan difícil, tan doloroso, y aquí desde Noticias RCN pues hacemos eco a esta solicitud que usted está haciendo, que la Cancillería, alguna autoridad en Colombia o en Venezuela se puedan atender esta situación. Muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Gracias a ustedes. 6 de la mañana, 8 minutos.